up? Buenas tardes. Buenos días, compañeros periodistas. El licenciado Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, dará un mensaje para comentarles los resultados de su primera gira internacional por Centro y Sudamérica. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Primero, muchas gracias por estarnos acompañando realmente en esta primera gira internacional que hago de carácter de presidente electo. Y debo señalar que el propósito importante y central de esta gira fue justamente de que la primera gira que hiciera fuera esta región del hemisferio. Fue en este propósito de dejar muy en claro la voluntad política que tendrá mi gobierno para tener una relación cercana y de lograr una mayor hermandad entre los pueblos latinoamericanos. En esta gira internacional tuve oportunidad de estar en 6 países en estos 8 días y donde los encuentros que sostuve con la presidenta de Argentina y los presidentes de los países de Guatemala, de Colombia, de Chile, de Brasil y de Perú, la presidenta de Brasil, las 2 presidentas de Brasil y Argentina y los 4 presidentes, sin duda permitieron un primer acercamiento de conocimiento, de acercamiento personal y de definición de objetivos para lograr este mayor acercamiento entre nuestros pueblos. Yo podría sintetizar que los temas centrales tratados con los mandatarios fueron los siguientes. Primero, el tema migratorio, para establecer los acuerdos que permitan un respeto irrestricto a los derechos humanos, un trato digno a quienes visiten o vayan o lleguen a nuestro país y tengan este trato de respeto a su condición humana. Segundo, hablamos del Estado de Derecho, de establecer mecanismos de colaboración institucional para hacer valer el Estado de Derecho, de hacer esfuerzos conjuntos para enfrentar al crimen organizado, especialmente aquel que tiene presencia en países de los visitados y que en esa presencia hay una relación de esas bandas criminales con presencia en esos países y también en México, o relación delincuencial de bandas que trabajan en estos países con bandas que están lamentablemente en nuestro país también. Tercer punto e importante destacarlo es lograr un mayor intercambio y desarrollo económico con los países visitados, como espero lo tengamos con los otros países que en esta gira no fue posible visitar, pero sí que refrende mi interés por ampliar la relación de hermandad y de comercio con toda América Latina. Particularmente aquí en Perú y con los otros 2 países, tanto Colombia como Chile, al ser países miembros de esta Alianza Pacífico, hablamos de lo que esto podrá proyectar. Con Brasil fue muy claro en el relanzamiento a la relación que espero México tenga con Brasil para dejar de lado estos señalamientos de competencia para encontrar las oportunidades y complementariedad a nuestras economías, ampliar nuestra relación comercial, como así se trabó, y por igual con Argentina. Hablamos de aprovechar los mecanismos de asociación y de alianza estratégica y de orden comercial que ya se tienen celebrados entre México y los países visitados, y dejé muy en claro mi permanente disposición para que a través de un diálogo constante, permanente, de un acercamiento también constante entre los presidentes de los países visitados y un servidor, como lo espero tener con otros países que en su momento estaré visitando,
logremos realmente acreditar desde mi gobierno la importancia que tiene la relación de México con América Latina. Creo que en el marco de las condiciones que hoy tiene el mundo, viene un momento promisorio para América Latina y que los países que hacemos parte de ella tenemos que trabajar, tenemos que demostrar disposición y deseo de encontrar los acuerdos fecundos y productivos que nos permitan realmente potenciar la relación de todos los países de América Latina. Estoy convencido que viene el tiempo para América Latina y aquí he querido dejar acreditada la voluntad política de mi gobierno para trabajar en favor de este objetivo y también quiero hacer ocasión esta para agradecer a los países en los que tuve oportunidad de estar presente las muestras de hospitalarias y de afecto que dispensaron a mi vecino. Muchísimas gracias. Abriríamos a una sesión de 4 preguntas, 2 de medios locales de Perú y 2 de medios mexicanos. En primer término, Álvaro Gastañaduy, del Comercio. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo está, Álvaro? Muy bien, gracias. Queríamos preguntarle cuáles eran sus expectativas en cuanto a la integración comercial y económica entre Perú y México y queríamos saber si ya tenía algún plan concreto. Especialmente hay un TLC que ya se ha firmado, pero hay algunos aspectos que aún podrían ajustarse y el tema de inversiones también. ¿Qué expectativas tiene usted? Pues mire, Perú representa o ha representado para México en los últimos años un país que sin duda a partir del crecimiento constante, sostenido que ha tenido en este periodo de los últimos años, realmente destacado, podría yo afirmar que Perú es de los países que mejor desempeño ha tenido en su economía y que le ha permitido este crecimiento, pues ha hecho que Perú sea el segundo país en América Latina donde mayor inversión se haya dado desde nuestro país. ¿Qué esperaría yo del acuerdo de integración comercial y de la Alianza Pacífico? Un mayor desarrollo, una mayor integración, mayor intercambio comercial, que exploremos las oportunidades tanto de presencia de México en Perú como de Perú en México y que todo ello termine en o redunde en beneficios para nuestros pueblos. También señalé de manera reiterada en la visita a los 6 países que visité que advierto que será el crecimiento económico el motor y palanca para un mayor crecimiento y desarrollo social. Creo que lograr una sociedad de mayor oportunidad, de mayor igualdad, pasa porque realmente logremos darle un impulso mayor al crecimiento económico, al crecimiento de nuestras economías, para detonar espacios de oportunidad y de desarrollo individual para los pueblos de América Latina. De la agencia de noticias.